Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del conversatorio El Archivo y Yo. Mi nombre es Rebeca de la Cruz y soy colaboradora de la Dirección de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. Este es un espacio en el que diversos especialistas comparten sus experiencias y vivencias con los archivos. En esta oportunidad y en el marco de dos importantes fechas, el Día del Archivero Peruano y el aniversario de la AGN, nos acompañan dos destacadas directoras de los archivos regionales del norte peruano, Ada Yuen, del Archivo Regional de Lambayeque, y Sonia Cánova, del Archivo Regional de Piura, con quienes conversaremos sobre su experiencia con diferentes archivos. Antes de iniciar, doy el pase al señor Ricardo Moró, jefe institucional del Archivo General de la Nación, quien expresará unas palabras. Rebeca, muchas gracias por el pase. Aprovecho para saludar muy atentamente a la licenciada Ada Luén, directora del Archivo Regional de Lambayeque, y a la licenciada Sonia Cánova, directora del Archivo Regional de Piura, a quienes conozco hace muchos años y sé de su trabajo muy arduo. Así que acabo de llegar de un viaje de trabajo a la ciudad de Supe y a los archivos judiciales de Huacho. Y en general estos días, como decías bien, estamos trabajando muy duro en el campo, ¿no? Con los archiveros, al celebrarse ayer el Día del Archivero Peruano y al celebrarse el próximo domingo el aniversario del Archivo General de la Nación, no quería dejar esta oportunidad pasar para saludar, y no solo saludar, sino reconocer el trabajo que se desarrolla desde los archivos regionales, en las personas de los directores de los archivos regionales y el personal que trabaja tan arduamente en los archivos regionales y en las regiones del país. El Sistema Nacional de Archivos es fundamental que sea fortalecido y eso pasa de todas maneras por el apoyo y el trabajo conjunto con los archivos regionales. Esta gestión está decidida a trabajar en ello y sé que también el apoyo es recíproco desde los archivos regionales. Estamos convencidos de que es la tarea conjunta que hemos empezado hace poco y hemos reforzado o reanudado porque acá no venimos a descubrir la pólvora, sino a trabajar en conjunto y fortalecer aquellas cosas que sean para bien. Así que me doy este espacio para no interrumpir mucho la programación de esta importante transmisión para hacer llegar mi saludo al Sistema Nacional de Archivos en las personas de Ada, de Sonia, de todos los directores de archivos regionales que, a pesar de las dificultades, gestionan y trabajan con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, como es la labor de los archiveros. Así que, siendo ayer el Día del Archivero, pero toda la semana de actividades archivísticas importantes, les pido encarecidamente a todos los archivos regionales, a los directores de los archivos regionales, que por favor lleven el saludo del Archivo General de la Nación y decirles que estamos con ustedes permanentemente. Y ahí donde ustedes requieran que esté mi presencia o los funcionarios del Archivo General de la Nación, estaremos con ustedes. Así que les envío un fuerte abrazo a la distancia y les dejo para que continúen con este importante evento. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Vamos a iniciar en este conversatorio entonces con doña Ada y doña Sonia de los Archivos Regionales del Norte Peruano. Y por ello me atrevo a preguntarle, Ada, sabemos de sus 37 años de servicio que ya bien el doctor Moró anunciaba en el mundo de los archivos. Es importante la vocación de servicio. ¿Cómo inició usted este camino? Cuéntenos, por favor. Gracias, Rebeca. Pero en primer lugar quiero expresar mi cordial saludo al selecto público que esta noche asiste a este conversatorio virtual. Agradecer muy especialmente a nuestro actual jefe, licenciado Ricardo Moró, por los saludos que esta noche ha brindado en las personas que hoy vamos a participar y que haremos extensivo a los archiveros de nuestro archivo regional. Saludar la presencia de Sonia, que también está invitada a este conversatorio, para dar a conocer esta experiencia en los archivos. Como bien dice Rebeca, son 37 años que vengo trabajando en el archivo. Cuando yo era bachiller de sociología, en el año 1985, me presenté al concurso público para participar en
como trabajadora en el archivo que recién se creaba, que era el Archivo Regional de Lambayeque. Conjuntamente con 15 trabajadores, más el director, profesor Antonio Cerrete Asensio, logramos ingresar y fue una experiencia inolvidable en 37 años, lo que significó para nosotros conocer el Archivo General de la Nación, porque fuimos invitados por el doctor César Gutiérrez Muñoz para participar en el primer curso básico de archivos, que se iniciaba en mayo de 1986. Durante todo un mes estuvimos participando en el Centro de Capacitación de Archiveros, que estaba a cargo de la profesora Nila Martínez Gutiérrez. Este Centro de Capacitación de Archiveros tenía el apoyo de la OEA, tenía el apoyo de la UNESCO, y por supuesto que tenía una plana docente de calidad. Este centro de capacitación luego se convierte en la Escuela Nacional de Archiveros, que es un modelo en Latinoamérica. Entonces, la capacitación que yo recibí por el Centro de Capacitación de Archiveros, por los cursos de la OEA que la AGN nos invitaba, por las pasantías que realicé en el archivo de Trujillo, a cargo del doctor Napoleón Ciesa, en el archivo de Cajamarca, a cargo de Evelio Gaitán, y en el archivo de Piura, a cargo de la directora Chunga, logré afianzar mis conocimientos. La experiencia que tuve en todo el mes de trabajo en el Archivo General de la Nación, donde participé en mis prácticas archivísticas en la Dirección de Archivo Histórico, Archivo Notarial, Archivos Judiciales, bibliotecas, sala de investigadores, en fin, iba fortaleciendo mi formación. Todos estos conocimientos que adquirí estando en Lima, luego que participé en becas de la OEA y del gobierno español, hice efecto multiplicador tanto en mi personal de archivos como en los archiveros de la jurisdicción Lambayeque. Pasantías que también realizamos nosotros a los diferentes archivos de la zona norte del país, ¿no? Integrado por los archivos de Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash y el archivo de Amazonas, donde permanentemente nosotros nos hemos reunido para capacitarnos. Aparte de eso, las reuniones nacionales que hemos tenido, convocadas por el Archivo General de la Nación, cada año en diferentes archivos regionales, ha logrado pues que la parte teórica y práctica siempre esté unida, de tal manera de que todos esos conocimientos en archivísticas, si bien es cierto, no tengo la profesión de archivera, pero sí tengo la especialidad. Como socióloga tengo la especialidad de archivera al haber asistido a la escuela, lo que es el Centro de Capacitación Archivística y a las becas del gobierno español. Entonces, todas estas experiencias en 37 años, más el trabajo realizado conjuntamente con mi personal de archivos, los 15 que poco a poco estamos quedándonos prácticamente con menos de la mitad, como ya lo ha dicho nuestro jefe institucional, es un arduo trabajo el que realizamos en los archivos regionales. Porque los archivos regionales somos el ente rector en la jurisdicción. Y lo que hacen ustedes en el AGN, con personal en cada oficina, en los archivos regionales los hacemos nosotros, todo el equipo de trabajo, sin tener una oficina, digamos, orgánicamente, sino funcionalmente realizamos trabajo de supervisión, asesoramiento, trabajo de organización documental y, en fin, todos los procesos archivísticos. Y yo quiero agradecer públicamente a la señora Nila, directora del Centro de Capacitación de Archiveros, a mis profesores emblemáticos, el doctor Mario Cárdenas Ayaypoma, a la señora antropóloga Vilma Fun Enríquez, quienes nos impartieron los cursos de organización documental y el curso de descripción documental. Cursos importantísimos, porque si nosotros no sabemos clasificar, ordenar
y signar la documentación y no elaboramos inventarios, prácticamente la función de servicio quedaría limitada. El servicio archivístico es la función más importante, pero para brindar un buen servicio archivístico tenemos que tener la documentación debidamente clasificada, ordenada y descrita. Reconocer a los profesores de que eran trabajadores prácticamente del Archivo General de la Nación. Nuestro mismo jefe, César Gutiérrez Muñoz, nos impartía conocimientos en todo lo que significaba la descripción archivística. Al participar también en la beca de España, pues doña Vicenta Cortés, Antonio Heredia y todos esos grandes archiveros que han escrito decenas y docenas de libros, prácticamente eso ha fortalecido también mi especialidad en archivística. Eso es todo. Muchas gracias, Ada. Qué interesante y a la vez ejemplar historia de formación y de pasión por los archivos. Me quedo con las grandes nombres que has mencionado, como doña Nila Martínez, Vilma Fun, que también nos han acompañado en su momento en este espacio. Y también rescato algo especial, la labor del archivo y el efecto multiplicador que realizó luego de las capacitaciones en estos centros y las becas que obtuvo. Y es que la labor del archivero es una profesión multidisciplinar y sobre todo no es egoísta, ¿no? Sino por el contrario, está siempre dispuesta a servir. Bueno, y así quiero preguntarle ahora a Sonia, son 47 años de servicio y desempeño como archivera. ¿Cómo y cuándo empezó su contacto con los archivos? Bueno, ante todo, buenas noches, Rebeca, estimada Ada, y a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. Para continuar con el conversatorio, también agradecer al Archivo General de la Nación, a través de su jefe, el doctor Ricardo Mreau, por la invitación para poder compartir con estos momentos un diálogo, sobre todo mostrar, decir nuestras experiencias en el quehacer archivístico. Mis 47 años comenzaron en el Archivo General de la Nación en el año 75. Yo me presenté a un concurso que solicitaron, pero yo era secretaria. Entonces, yo me presenté como con cuatro señoritas. En aquel entonces el jefe era de don Guillermo Durán Flores y el director técnico era el señor Alberto Rosas Siles. Me acuerdo que él me tomó el examen, ya, y de ahí yo me quedé trabajando en una oficina, porque sí lo aprobé el examen, una oficina que se llamaba Archivo Administrativo, con el señor Carlos González Iribarri. Y yo seguí como secretaria, pero tenía personal a cargo archivero. Y eso te ayuda bastante, porque yo tenía que ver lo que hacían cada archivero, ver si estaban haciendo el trabajo como debe ser. Claro, ahí habían otras compañeros, pero trabajaban como... También yo conocí a Nila, trabajamos en esa temporada con Nila, con Aida Mendoza, con Vilma Fun, con don Mario Cárdenas, también era jefe del archivo histórico, algo así. Bueno, ya no me acuerdo tantos años, pues, pero con todas esas personas yo trabajé y tuvimos buenas experiencias. De ahí yo me vine por motivo de salud a Piura. Yo comencé, me vine destacada y no destacada, sino me vine con una plaza al Instituto Nacional de Cultura, también hice la labor de secretaria, y me fui a la Escuela de Música y di el amor al archivo, me regresó otra vez al archivo departamental de Piura en aquellos tiempos. Ahí sí ya trabajé como archivera, me pusieron en técnica en archivo y ahí fui aprendiendo con los compañeros a cómo se ordenaba, clasificaba y todo lo que es los expedientes. Y aprendí bastante. De ahí a los años ya el doctor, en ese tiempo era el director don Carlos Robles Razzuri, él ya dejó el archivo, lo asumió la señora Nelly Chunga y yo asumí la parte administrativa. Era la administradora del archivo departamental de Piura.
Después ella asumió a la, yo asumí a la y pasé, tuve 20 años trabajando en la parte administrativa ahí en el, en, ya cuando pasamos a, la, a las regiones, pertenecíamos ya con la ley de bases de regionalización, pasamos a las regiones, entonces yo asumí la parte administrativa y aprendí más porque tenía que andar viendo lo que hacían todos los técnicos en archivo y ver las necesidades de cada uno. Eso me tuvo 20 años y la señora Nelly ya se retiró por límite de edad y ya la jubilaron, entonces yo asumí la dirección que tengo hace como 5 años en la dirección. Y es un bonito experiencia porque uno dice cómo has podido durar tantos años, pero ya el amor al trabajo, al archivo y a las experiencias que tiene te permite seguir así adelante. Y yo, como les decía anteriormente, lo bueno es que uno tiene que compartir, vivir y hacer que hagan, trabajen bien en favor de los archivos. Nosotros hacemos, tengo personal como 12 personas, pero tratamos de trabajar bien y que los archiveros sigan cada día perfeccionándose en sus labores de archivo, en todo lo que tienen que, como decía Adita, nosotros hacemos de todos los archivos regionales, de todo. Supervisamos, asesoramos, hacemos las labores, como le decía un día una señorita, acá te haces hasta de limpieza cuando no hay quien limpie, nada de que por, tengo que estar yo sentadita en mi escritorio, no, voy a ir a una parte, a otra parte y así. Esa es nuestra labor de los archivos regionales porque realmente la parte presupuestal es muy, muy pequeña y siempre estamos luchando porque salgan adelante y con las limitaciones que tenemos seguimos adelante, estamos avanzando y tratar de dejar unos buenos archivos y unas buenas instituciones bien organizadas. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Sonia. Y a propósito de lo que usted comentaba de la labor del archivero, del archivista, rescato algo de doña Vicenta Cortés. Ella menciona, la labor del archivero es la de buscar las huellas para orientar a los investigadores en la búsqueda de los imperios que de mi nombre quedan, porque en los archivos, a diferencia de lo que ocurre en el mundo poético, es posible retratar los nombres y redescubrir las huellas. Qué importante, ¿verdad? Hemos escuchado atentamente los detalles que nos han comentado sobre su desarrollo profesional como archiveras. Pero nos gustaría ahora preguntarles sobre su gestión como directoras de los archivos regionales. ¿Qué logros han conseguido y qué retos y proyectos tienen? Pueden empezar cualquiera de las dos. Gracias, Rebeca. Bueno, como directora estoy desde el año 1991. El profesor Antonio, que fue nuestro primer jefe, se jubiló prácticamente a mediados de ese año y yo asumí la dirección, ¿no? Después de 5 años. Y toda la experiencia recibida, toda la labor que habíamos desarrollado con él de transferencias documentales, de acuerdo a ley, notario que fallece, a los 2 años se transfiere la documentación a los archivos. Instituciones públicas que tienen más de 30 años de antigüedad, la documentación pasa a los archivos. De igual manera, instituciones desactivadas, privatizadas o fusionadas. Documentación de juzgado, de corte superior, de igual manera a los 30 años. Entonces, se logró formar el archivo en 3 secciones, la sección notarial, la sección judicial y la sección administrativa. La sección judicial, notarial, tuvimos la suerte que el director técnico, el doctor Alberto Rosa Siles, llegaba a nuestra oficina para impartirnos conocimientos sobre lo que era organización del archivo notarial. Con él organizamos la sección notarial del siglo XVII, XVIII, XIX, XX. Elaboramos inventarios y elaboramos fichas de testamentos y escrituras afines. Toda esa experiencia que el doctor Siles lo aprendimos de él,
prácticamente lo hemos venido nosotros desarrollando en otros fondos documentales, por ejemplo, la organización del fondo judicial y del fondo administrativo. Como directora del archivo, al dirigir tan importante institución, a nosotros ha significado una tarea ardua, como había indicado, a veces encontrarnos que estamos jarando en el mar, porque nuestro archivo, al igual que los archivos de la administración pública, algunos funcionarios no valoran la importancia del archivo. A nuestro archivo a veces destacan a personal que políticamente, entre comillas, está fastidiando a la autoridad o aquel personal que, digamos, no trabaja. Entonces, nosotros nos hemos puesto fuertes para no recibir a ese personal que no está capacitado. Entonces, tenemos una plana de trabajadores que tienen vocación de servicio, trabajadores que están, digamos, teóricamente y en la práctica conocen bien sus funciones. Como directora del archivo, también he presentado proyectos a la Cooperación Española, que nos atendió con tres grandes proyectos: el proyecto de capacitación archivística, donde tuvimos la presencia del historiador Lorenzo Huertas Vallejo, la presencia de Teodoro Jampe, la presencia del licenciado Valdizán, que fue director del Archivo General de la Nación, y la directora de la Escuela Nacional de Archivística. Un segundo proyecto fue el de organización del patrimonio judicial del siglo XVII al siglo XIX, y el tercer proyecto fue de descripción, es decir, de elaboración de auxiliares descriptivos, que nos permitió hacer el inventario de la serie Cabildo, Corregimiento e Intendencia. El Cabildo, como es de conocimiento de ustedes, son las actuales municipalidades. Pero en la época colonial, el Cabildo no solo digamos, se dedicaba al ornato, al abastecimiento, a la limpieza, ¿no? Al orden de la ciudad, sino también veía la parte judicial. Entonces, ese fondo documental está conformado por expedientes judiciales de causas civiles y criminales. La Cooperación Española también nos ha atendido con becas al exterior, a Madrid, Alcalá de Henares, a Cartagena de Indias, donde hemos participado con nuestro personal, y a nivel de Perú, a cursos de conservación documental en el archivo de Tacna y en otros archivos regionales, cursos de capacitación financiados por el programa, por la Cooperación Española. También hemos gestionado un proyecto de digitalización de los fondos documentales de los registros civiles. Estos libros, que son cerca de 8.000 libros, estaban en custodia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Porque no existía archivo, entonces se elaboraban dos libros de nacimiento, matrimonio y defunciones. Uno quedaba en la municipalidad y el otro pasaba a la Corte. Cuando se crea el archivo regional, una de nuestras primeras transferencias fue recibir estos libros. Todos estos libros ya están digitalizados, más de 600.000 imágenes a cargo de la Sociedad Genealógica de Utah, hoy Family Seas. Estamos actualmente gestionando una segunda etapa a este convenio de digitalización, donde la meta es superar el millón de imágenes. Para eso tendríamos que transferir la documentación de registros civiles de todas las provincias y municipalidades de Lambayeque, porque la primera etapa es la documentación que estaba en la Corte. En esta segunda etapa pensamos también digitalizar padrones de extranjería, los impuestos sucesorios y toda la documentación notarial, pero de la época colonial. Esperemos que en este año tener esa suerte de que se emita la resolución para poder iniciar esta segunda etapa de digitalización. Asimismo, en coordinaciones con la Universidad de Kent y la Biblioteca Británica,
Se ha logrado digitalizar más de 20.000 folios de periódicos antiguos que datan de 1847. El regulador de Lambayeque. Son cerca de 150 periódicos que han sido digitalizados y cada una de las imágenes, que son cerca de 20.000, prácticamente se encuentra la historia no solo de Lambayeque, sino de algunos periódicos de la zona norte e incluso de algunas zonas del sur y de otros países como Argentina y Chile. Entonces, estos enlaces se los vamos a compartir, lo pueden ver en nuestro Face del Archivo Regional de Lambayeque, porque el investigador, y sobre todo ahora en esta etapa de pandemia, se ha logrado dar una utilidad que ellos agradecen, porque ya que no podían acercarse por motivo de, ¿no?, de la emergencia que hemos tenido desde el año 2020, entonces estamos atendiendo vía digital, de la documentación a través del sistema informático, con todos los documentos que tenemos digitalizados. Entonces, esos grandes proyectos que nosotros volvemos a aplicar al archivo, queremos también que se realice en los archivos de la jurisdicción Lambayeque, porque los archivos, por ejemplo, nosotros el año pasado recibimos al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y ya prácticamente a él le gustó que toda la documentación de registros civiles está digitalizada. Entonces, en el plan de trabajo del jefe del archivo central, han considerado la digitalización de todos los expedientes. Son millones de expedientes, ¿no? Entonces, estamos asesorando también lo que significa la eliminación de documentos y la organización y conservación documental. En cuanto a proyectos también que ha aprobado, que se nos aprobó, fue proyectos aparte de capacitación. Hemos participado en el censo guía de archivos españoles e iberoamericanos. Ese censo guía permanentemente lo venimos actualizando. Así también hemos participado en el primer censo nacional de archivos en el año 1997, el primer CENAR, donde el Archivo General de la Nación, con apoyo de la cooperación, ¿no?, extranjera y de otros países, más el INEI, se nos capacitó para realizar el censo, y los directores que asistimos regresamos a nuestros archivos y capacitamos al personal que iba a colaborar con la aplicación de los censos. Y a Lambayeque no solo correspondió censar a las instituciones de la jurisdicción, sino también a algunos lugares de Chota. Entonces, todas esas experiencias como directora, que como indiqué inicialmente, si bien es cierto, es una labor ardua, pero es una labor noble, es una labor que como archivera y sobre todo nos ha permitido fortalecer nuestra vocación archivística. Yo felicito al Archivo General de la Nación porque a través de la Escuela Nacional de Archiveros, a través de las direcciones de políticas públicas y de otras, de los archivos históricos, vienen capacitando al personal de los archivos regionales. La capacitación es básica y nuestro archivo regional ha realizado durante estos 30 y tantos años, cada año uno o dos cursos de capacitación a nivel regional, donde han participado expositores del Archivo General de la Nación. Mi agradecimiento muy especial a todos y cada uno de los jefes que durante su gestión han podido apoyarnos a los archivos regionales. No quisiera nombrar a cada uno de ellos porque vaya a ser que me olvide, pero sí a mujeres, a de nuestro género. Por ejemplo, a Aida Mendoza y a Teresa Carrasco. Aida Mendoza, que fortaleció el Sistema Nacional de Archivos. Con ella iniciamos todo lo que era las reuniones nacionales de archivo. Y con Teresa, que fue directora del archivo de Ayacucho, en dos oportunidades ha sido jefa del Archivo General de la Nación y nos ha apoyado. Ambas directoras nos han apoyado. Incluso cuando hubo lo del Niño Costero, ¿no?, en Lambayeque, se inundó el archivo. Las dos archiveras y jefa de archivo me ayudaron muchísimo, muchísimo. Teresa enviándonos cartas. Incluso el actual jefe, Ricardo Moró, estuvo en nuestro archivo.
fue a supervisar. Entonces, el encontrarnos con este tipo de personas que se identifican es para nunca olvidarlas, para estar permanentemente agradecidos. Y eso nosotros tratamos de imitarla en nuestras regiones. Y es, nos da una alegría de que las archiveras nos digan: ella es mi maestra, ella me enseñó las primeras nociones de lo que es el curso de archivos, ¿no? Entonces, agradecimiento para los actuales, el actual jefe del archivo, reconocer también la labor de Jorge Ortiz Otelo, que fue investigador de nuestro archivo, y durante esta época de pandemia logró unirnos a todos los archivos a través de la virtualidad. Desde el año 2020 hasta hace unos cuantos meses, hemos estado en permanentes capacitaciones, reuniones de directores, etcétera, etcétera, incluso la visita que hemos recibido. Y ahora estamos esperando la visita de Ricardo nuevamente a nuestro archivo regional de Lambayeque. Gracias. Muchas gracias, Ada. Bueno, felicitaciones por la trayectoria y éxitos para los nuevos proyectos que vienen dentro del archivo regional de Lambayeque. Sonia, queremos escucharla. Bueno, yo les voy a dar a conocer los trabajos que hemos realizado y los proyectos que tenemos todavía pendientes en nuestro archivo regional de Piura. Nuestra labor está orientada a ofrecer dos tipos de servicios. Uno orientado a la conservación y puesta en servicio de los documentos que conservamos, y la otra es como cabeza de sistema de archivos a través de asesoramiento y supervisión y dependencias públicas en sus archivos administrativos. Actualmente se ha culminado con el apoyo del gobierno regional de Piura el proyecto de inversión pública en su etapa de preinversión denominado mejoramiento del servicio archivístico del gobierno del archivo regional de Piura. En este proyecto contempla un edificio de 5 pisos con distribuciones para áreas administrativas, atención a ciudadanos, áreas de proceso y conservación de documentos, sala de digitalización, sala de restauración de documentos y repositorios. Esta edificación nos ayuda sobremanera para solucionar la falta de espacio que tenemos, por lo mismo no nos permite hacer transparencia de otros archivos. También se implementaría con mobiliario y estantería moderna, informática, sistema de seguridad, equipos de digitalización, sistema contra incendio, equipos de restauración de documentos. Durante este desarrollo de este proyecto se ejecutaría 3 grandes procesos que son conservación preventiva, digitalización de todos los documentos conservados y la difusión. Estamos en espera de que poder contar con el apoyo del Archivo General de la Nación como órgano rector para que este proyecto se realice. Yo ya le he dicho al doctor Ricardo que tiene que ir para presionar al gobierno regional porque está ahí en preinversión, y entonces tiene que él ir a hablar para que pueda moverse, porque si no hay que estemos ahí haciendo las gestiones, de repente no se iba a realizar. Pues solo invitado, espero que vaya, ya le hemos hecho la carta de invitación. Por eso le decía que en la pandemia tampoco nos detuvo a nosotros, hemos tomado la parte positiva de esos momentos que tuvimos tan difícil que hemos vivido para impulsar y modernizar nuestros equipos en los servicios archivísticos. Gracias también al gobierno regional en la oficina de tecnología del gobierno. Hemos culminado la actualización y modernización de los sistemas informáticos, aunque ahí están nuestros sistemas, pero ellos nos ayudaron a mantenerlos bien, con lo que ya, y hemos creado otros para que nos ayuden en nuestra labor. Actualmente hemos culminado la sistematización de todo el fondo notarial, lo que nos ayuda sobremanera para atender de manera inmediata las solicitudes de expedición de documentos que los ciudadanos requieren de este fondo documental. Hemos puesto a disposición del ciudadano la mesa de parte virtual, la que puede acceder desde nuestra página www.archivoregionaldepiura.gob.pe. A través de ella presenten las solicitudes de documentos que solicitan para hacer sus trámites.
También aprovechando el desarrollo de este proyecto de digitalización que justamente culminó el año 2019, fue el sobre digitalización del Fondo de Registro Civil que fue desarrollado por Family Share. Y este proyecto comprendía sobre la digitalización de imágenes. Sin embargo, no nos era posible atender estos documentos de manera digital porque no se encontraban indexados en un sistema. Así que, dada la necesidad, se mejoró el sistema con que ya contábamos para que se permita indexar la información que estaba almacenada en la base de datos con la imagen del documento. Actualmente, este proyecto se encuentra en ejecución y aproximadamente estaremos en la posibilidad de atender las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción un 100%. Actualmente nos encontramos también en proceso de migración al portal web de la institución de la página de la plataforma GOPE. Con ello se podrá acceder a información institucional orientada de trámite y servicio de manera sencilla. También con la Oficina de Tecnologías del Gobierno Regional se ha identificado y publicado información para la plataforma de datos abiertos. También contamos con que estamos buscando apoyo del organismo para que nos ayude en nuestra labor, tal es así que hasta el momento y a través del programa Iberoamericanos, que es el principal referente en materia de cooperación archivística, hemos sido beneficiados con 7 proyectos aprobados sobre organización, conservación, descripción y sistematización de documentos. O sea, estos proyectos nos ayudaron bastante en todo lo que es digitalización y puesta en al servicio del ciudadano. También hemos visto la necesidad de acercarnos al usuario para poder interactuar y hacer nuestras consultas, y se ha aportado las redes de sociales, Facebook, Instagram. En esta plataforma diariamente damos a conocer todos los servicios que tenemos y pueden ellos hacer sus consultas también. Como cabeza del sistema, nos mantenemos en constante trabajo de asesoramiento y supervisión de los archivos públicos de la región. Esto se ha reflejado en el apoyo y asistencia que brinda para que desarrollen sus procesos de eliminación. Antes de la pandemia, llegamos al año 19, creo, la pandemia fue el 20, ¿no? El 19 llegamos a un aproximado de 19 eliminaciones en el año. Para nosotros fue un récord, porque antes no hacía nadie eliminaciones. Ahora ya, y como nosotros cuando los asesoramos, les decimos que esa es la única manera de dejar espacio en sus archivos. Porque dicen, no tenemos espacio, no tenemos espacio, eso le dicen. Y cuando uno va, pues si no eliminan, no quieren trabajar en eliminaciones, y eso es lo que estamos buscando ahora, asesorándolos. Y cuando en su plan de trabajo presentan que tienen eliminación en el mes de mayo, vayan a supervisar a ver si ya están trabajando las eliminaciones. Es la única manera de que las instituciones hagan sus eliminaciones. Durante el primer trimestre hemos atendido 943 solicitudes a través de la mesa virtual y correos electrónicos. Y 5 instituciones de la región ya han hecho eliminaciones hasta el momento y siguen, especialmente el banco, la municipalidad de Sechura, de Sullana, y también el hospital de apoyo son los que están haciendo eliminaciones. Bueno, es tan amplio toda la labor que nosotros hacemos y como decíamos, pues, con nuestros presupuestos que son tan pequeños, claro que al pasar a la región sí nos apoyan bastante, como podríamos decir, en tecnología, porque nosotros no tenemos en la oficina un especialista para que nos esté viendo y apoyando en todo esto. Nosotros todos nos vienen, revisan los equipos, que ya no tampoco son tan modernos. Ahora para que te den un equipo acá en el gobierno, uy, Dios mío, no sé. Ahorita estamos solicitando que nosotros no renueven nuestros equipos, pero tienen que pasar un informe, lo revisan, vienen, vamos, ojalá logremos que se renueven para seguir trabajando en bien del,
de la sidería y de todos los peruanos y los archiveros. Gracias. Gracias, Sonia. En ambas experiencias de las gestiones en los archivos que ustedes tienen a su cargo, destaco la perseverancia de ambas y también haberle hecho frente a un periodo tan la pandemia, ¿no? Tan de repente agresivo, como nos sorprendió a todos, pero que veo que buenamente ustedes han podido hacerle frente y salir victoriosas dentro de la medida de lo posible, ¿no? Siendo así, bueno, este conversatorio está en el marco de dos actividades, como dos fechas destacables, como estuve anunciando al inicio del evento de hoy, el Día del Archivero Peruano, que fue ayer, y el aniversario de nuestra entidad, el Archivo General de la Nación. Y por ello me atrevería a pedirles que puedan brindarnos un mensaje de parte de ambas como directoras de los archivos regionales del norte peruano. Sí, gracias, Rebeca. Bueno, el Día del Archivero se crea por Resolución Suprema 116 del año 1986. Entonces, a partir de ese año, y coincide con el primer año que yo entré a trabajar y lo celebramos en el Archivo General de la Nación. Coincidencias. Esta resolución suprema ha permitido, pues, celebremos el Día del Archivero, no solo en el Archivo General de la Nación y los archivos regionales, sino en todos los archivos de la administración pública. Porque sí, hay que reconocer, pues, que el archivero es el que custodia la memoria en la institución. Para ser archivero hay que tener vocación, hay que tener valores de lealtad, de confiabilidad, ser reservados y, en fin, todo lo que significa, pues, custodiar y resguardar el patrimonio documental de la nación que tenemos en nuestras manos. Recordar que el documento archivístico es único, el manuscrito es único. Por lo tanto, si se desaparece o pierde o se deteriora, prácticamente se pierde la historia. Y no solo es hablar de la documentación histórica que custodian los archivos generales y regionales, sino también hablar de la documentación moderna, la que recién se está creando. Porque en base a eso, prácticamente vamos a tener los archivos históricos. Hoy, con la política cero papel, ya prácticamente no vamos a tener esa gran cantidad de documentos que se generaban y se guardaban desde la época colonial y republicana, ¿no? Hasta hace pocos años. Hoy, la política cero papel está permitiendo, pues, que las secretarias no tengan congestionados sus archivos. Y como bien dice Sonia, este proceso de eliminación documental es con el propósito de descongestionar los archivos. Entonces, nosotros, a través de las capacitaciones, sabemos que las secretarias son las archiveras de los archivos de gestión. Y en una institución existen los archivos de gestión, los archivos centrales y los archivos históricos. Para ellos, el mensaje especial por este día tan importante que lo hemos celebrado ayer 10, pero lo seguimos celebrando durante todo este mes a través de exposiciones documentales o internas, a través de capacitaciones, a través de reuniones como estos conversatorios, y decirles, pues, a los jóvenes archiveros de que con su trabajo están fortaleciendo el Sistema Nacional de Archivos. Éxitos para cada archivero. De igual manera, el Archivo General de la Nación también está cumpliendo 161 años de creación el día 15. Entonces, nuestro jefe actual, conjuntamente con su equipo de trabajo, viene desarrollando toda una serie de actividades
que van a continuar durante estos meses, ¿no? Con la reunión de directores que vamos a tener en Ayacucho, las reuniones con los supervisores en Lima. Yo quiero felicitar al personal del Archivo General de la Nación, ¿no? Encabezado por el licenciado Ricardo Moró, por los equipos de trabajo que conforman las direcciones de archivo histórico, de archivo notarial, el equipo de comunicaciones que hoy está apoyando. Rebeca, felicitaciones por este espacio, el archivo y yo, que nos ha permitido pues comentar las experiencias que tenemos en el trabajo en archivos. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada. Sabemos del cariño y de la vocación que tiene en el campo de la archivística. Siempre usted está siguiendo todas nuestras transmisiones, comentando nuestros eventos. La tenemos muy en cuenta y le agradecemos este mensaje. Sonia, ¿qué nos puede usted compartir? Bueno, yo felicito a cada uno de los que trabajamos en archivos y los invito a que sigan trabajando por el bien para preservar nuestra memoria, que es de nuestro hermoso Perú. Invito a que sean perseverantes, a romper ese paradigma que dicen que los archivos son documentos empolvados, o que ahí va el que se le castiga, ¿no? Entonces, como yo le decía, no sé qué, director de archivo, ¿tú por qué permites que te manden personas ya de edad que dice que no les gusta trabajar? No. Tú, si no quieren trabajar, regrésalos a su sitio, pues, porque el archivo no es para recibir a personas que no quieren trabajar. Ahí se va gente que necesite trabajar. Si no, pues, eso es lo malo, pues, que en el archivo quieren que ahí mandan a todos los que no quieren trabajar en otra oficina, que o son repuestos judiciales, también así. Entonces, y más bien demostrarles que los archivos son cultura viva, cambiante, en continua expansión, y que se requiere y se merece que le dé la importancia. Por eso los invito a todos que dejen paso, que nuestro paso deje una huella en cada lugar donde estemos, porque a veces los archiveros podemos estar aquí, podemos estar en otra oficina, pero como le digo, yo comencé en la AGN, fui pasando, pero regresé a mi archivo. Después ya me dediqué como archivera. Después pasé a la administración, pero yo ya conocía todo mi trabajo en archivo. Y yo a mis mismos trabajadores, yo les decía, yo conozco todo el trabajo. Ahora que esté de directora, eso los invito más bien, que todos trabajen para que puedan lograr un sitial en una institución. Gracias. Muchas gracias, señora Sonia. Estamos muy contentos de haber podido compartir la sesión del día de hoy con ambas. Ya podrán ustedes visualizar los saludos, las felicitaciones y agradecimientos que les han dejado a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Y bueno, entonces, sin otros datos que agregar, a nombre del señor Ricardo Moró, jefe institucional del Archivo General de la Nación, agradecemos la participación de ambas directoras de los archivos regionales de Lambayeque y Piura, así como de todo el público que siguió esta transmisión. Los invitamos al siguiente episodio del Archivo Yo, que será anunciado próximamente. Asimismo, los invitamos a que puedan seguir nuestra programación, como la de este viernes 13 a las 7 p.m., con el lanzamiento de la segunda temporada del podcast Historias detrás de los documentos. Les recomendamos que puedan seguir nuestras actividades a través del Facebook, la web de la AGN, para informarse más a detalle de todo lo que tenemos programado a fin de promover la cultura archivística y acercar el patrimonio documental de la nación a todos y todas los peruanos y peruanas. Sin más, quedo de ustedes. Muy buenas noches, hasta otra oportunidad. Gracias, Rebeca. Muchas gracias. Gracias, Rebeca, gracias. Nos vemos. A ustedes. Ya, chao, Sonia. Chao, Edita.